Hola, encantada de recibirte acá en este espacio Alimenta tu Vida, que tiene como objetivo que mejores tu calidad de vida, que te sientas mejor. Te propongo además que no seamos tan inseguros en todos los pasos que tengamos que hacer. Que sigas tu impulso, más allá de que algún consejo de otras personas también pueden ser útiles. Pero no dudes de tu capacidad para resolver situaciones. La decisión la vas a lograr posicionándote en el objetivo y siguiéndolo hasta alcanzarlo. Y ahora me acompañás, vamos a ver juntos los avances que Alimenta tu Vida tiene para vos. El programa televisivo Alimenta tu Vida ha sido declarado por el Colegio de Graduados en Nutrición de Salta como una herramienta de aprendizaje y difusión para las personas de todas las edades, sanas y enfermas que puedan mejorar la calidad de vida. Hoy en Alimenta tu Vida, estos son los temas que la licenciada Alicia Croco te hará conocer en el programa. Ingredientes que probablemente desconoces, que ocasionan inflamación. La receta de hoy, Krebs, el tomate, rico en vitaminas y minerales, es un poderoso antioxidante natural. Vamos a conocer cuáles son los beneficios del consumo de cereales integrales. ¿Para qué sirve la cáscara de huevo molida? Y en instantes el doctor Miguel Ángel Perillo nos informará sobre los nuevos materiales biológicos para maxilar reducido. Y tené presente lo que la licenciada Alicia Croco te dice en todos los programas. Tu mente es poderosa, utilízala. Elegí con inteligencia la alimentación y tu organismo te dará las gracias. Sin motivación no hay sacrificio. Sin sacrificio no hay disciplina. Y sin disciplina no hay éxito. ¿Cuántas personas tienen el maxilar reducido y dicen no hay solución? Y el doctor Miguel Ángel Perillo siempre tiene la solución para vos. Escúchalo. En realidad la implantología es la que te permite hoy llevar a cabo estos procedimientos que hace años atrás no podías hacer. O sea, la gente que tiene el hueso reducido, el maxilar muy chiquito o muy finito, es gente que ha usado prótesis de quita y pon durante muchísimos años. Entonces, a veces es difícil realizar implantología, pero hoy existen una variedad muy grande de materiales biológicos que te permiten hacer regeneración ósea, o sea, aumentar el tamaño de ese hueso o hacer injertos de ese hueso con una intervención muy poco traumática, porque ese hueso vos no se lo sacás de otra parte del cuerpo al paciente. Es un hueso sintético que se adapta perfectamente al hueso maxilar y que el organismo forma a través de los meses hueso natural con ese material. Y muchas veces hasta el mismo material te sirve para hacer una sola intervención, o sea, colocar este material y colocar los implantes en el mismo momento. Eso depende mucho del caso clínico. ¿Eso lleva mucho periodo? Depende mucho del paciente, de su estado general, de la edad del paciente, pero de 4 a 6 meses y que para que se consolide y ya esté de 4 a 6 meses. Pero para que sea hueso maduro, 9 meses. Y no es tanto el tiempo si vos pensás que estuviste tantos años con dificultades para masticar. Esta es una solución para vos. No necesito el azúcar para vivir una vida dulce. Cuando se tiene artritis, el cuerpo está inflamado y no solo es lo que se come que puede aumentar la inflamación, sino que se está propenso a presentar enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas. Por eso te voy a mencionar alimentos o ingredientes que pueden ocasionar inflamación. Gluten. Cuando hay dolores articulares, hay sensibilidad al gluten. Trigo, avena, cebada y centeno. Las harinas de trigo refinadas han sido despojadas de su fibra y de ingredientes de lenta digestión. Esto significa que el
cuerpo la va a descomponer más rápido. Entre los hidratos de carbono refinados, panes, arroz blanco, purés instantáneos, papas fritas y muchos cereales industrializados. Estos alimentos proveen un índice glucémico elevado y estimulan la inflamación. Otra sustancia presente en los lácteos, la caseína, produce inflamación. Respecto a los azúcares, la Revista Americana de Nutrición Clínica advierte que los azúcares procesados desencadenan la liberación de sustancias que promueven la inflamación, que son las citocinas. El azúcar parece como una variedad de nombre cuya terminación es osa, como fructosa, sacarosa, lactosa, otras como el sirope de maíz en las bebidas, que las personas generalmente desconocen. Significa azúcar en los ingredientes que están en las etiquetas de los envases. Por eso es que suprime la efectividad para eliminar gérmenes en los glóbulos blancos, debilitando el sistema inmunológico y haciéndolo más susceptible a las enfermedades infecciosas. Carnes curadas y procesadas, salchichas, tocinos. El problema lo ocasiona ingredientes que utilizan como la sal, nitritos, nitratos y otras sustancias químicas. Se relacionan además con la aparición de enfermedades autoinmunes. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? El sistema inmunitario del cuerpo protege de enfermedades e infecciones. El sistema inmunitario ataca las células sanas del cuerpo por error. Las enfermedades autoinmunes pueden afectar muchas partes del organismo. Esto sumado a la grasa de mala calidad empeora los síntomas de la artritis, ocasionando dolor muscular y enfermedades óseas. Las carnes que provienen de animales alimentados con cereales, al inyectar antibióticos al ganado bovino, pollo, cerdo, para facilitar su crecimiento, no solo evitan el contagio de enfermedades que se enferman por una alimentación que no es natural, sino que además van a ser más grandes en menos tiempo. Esto significa que estas carnes son ricas en grasas inflamatorias, antibióticos y hormonas. Las sustancias que producen inflamación son los aditivos artificiales. Los colorantes artificiales están hechos a partir de petróleo y nuestro cuerpo no los puede procesar. No solo producen inflamación, sino que también varios problemas: desbalance hormonal, desbalances en niños y tumores. Monosodio glutamato, saborizante natural que se utiliza en alimentos, se utiliza en los productos orientales y salsa de soja, pero además se le añade a comidas rápidas, sopas instantáneas, aderezos de ensaladas. Este producto químico puede desencadenar dos importantes vías de inflamación crónica y afectar la salud hepática. Aspartamo. ¿Querés sustituir el azúcar? El aspartamo es un edulcorante artificial carente de valor nutritivo que se halla en más de 4.000 productos a nivel mundial. A pesar que la FDA lo ha aprobado, los estudios sobre sus efectos se contradicen y el impacto en quienes tienen enfermedades en el sistema inmunológico se desconoce. Si sos sensible a este químico, podrías reaccionar a esta sustancia extraña. Bajo una respuesta alterada o normal a los tejidos propios y causando inflamación. Grasas saturadas. Varios estudios han demostrado que estas grasas desencadenan la inflamación del tejido adiposo graso, no solo enfermedad cardiovascular, sino que empeora la inflamación de las artritis. Las grasas omega 6. Estas son esenciales para el desarrollo y crecimiento normal. El cuerpo necesita un equilibrio saludable de ácidos grasos omega 3 y 6, pero si el consumo de ácidos grasos omega 6 es excesivo, puede activar el cuerpo para generar sustancias proinflamatorias. Estos ácidos grasos se hallan en aceite de maíz, cártamo, girasol, soja, maní y vegetales, mayonesas y muchos aderezos para ensaladas. Bebidas alcohólicas. El alcohol es una carga para el hígado, debilita la función hepática
y perturba las interacciones de otros órganos ocasionando inflamación. Fritos presentan grandes cantidades de glicación que producen inflamación. Compuestos que se forman cuando se alcanzan elevadas temperaturas, se pasteurizan, se secan o se asan a la parrilla. Por eso mismo, si hay inflamación, tené presente todos estos consejos. ¿Para qué? Para que disminuya notablemente. Valorá lo que tenés, superá lo que te duele y luchá por lo que querés. Estoy acá con el doctor Javier Estrella y yo me pregunto, y el televidente se pregunta, ¿qué es el aneurisma aórtica abdominal? El aneurisma es una dilatación y en este caso vamos a hablar de esa dilatación de la arteria principal que tenemos en nosotros, que lleva la sangre a todo el cuerpo, y es el abdominal. En esta ocasión vamos a hablar del aneurisma aórtico abdominal. Es una enfermedad que habitualmente aparece después de los 65 años. Es un asesino silencioso porque a veces uno lo lleva en el abdomen y si uno no va al médico y se hace una ecografía de abdomen, no se detecta. ¿Pero hay dolor? A veces sí, causa dolor, pero el dolor ya es causado por una gran dilatación en forma aguda que puede hacerse en una urgencia cardiovascular, transformarse en una urgencia cardiovascular, que incluso mató a Einstein. Y esto, en principio, hay que hacer una ecografía de rutina a todos los mayores de 65 años, especialmente a los hombres, en pos de localizar si es que existe aneurisma y después hacerle un seguimiento a ese aneurisma porque es impredecible. Hay aneurismas que se dilatan en forma aguda, hay aneurismas que le da tiempo a irse dilatando, pero como es una dilatación que no se sabe su forma de progresión, su evolución, hay que constantemente chequearlo, mirarlo y en definitiva a veces tenemos aneurismas chicos que se rompen y aneurismas grandes que soportan la dilatación y van a estar dilatados por mucho tiempo. Por eso, tenés 65 años, los controles médicos son necesarios. No es hacerte un chequeo médico clínico, sino que también tenés que visitar al cardiólogo para que te indique si realmente tenés la posibilidad de presentar esta problemática o no. Prevención es lo más importante y el tratamiento oportuno en el caso que se requiera. Vení a tomar clases con Adrián Andriani y su equipo, Step Aeróbica y otras disciplinas. Te esperamos. ¿Querés adelgazar de la mano de la licenciada Alicia Croco? Varias propuestas. Tratamientos personalizados, presenciales y a distancia. Integrar un grupo de WhatsApp interactuando con pares. Conocer sus testimonios. Trabajar, aprender junto a ellos. Motivar y ser motivados en búsqueda de un resultado saludable. Conoce las diferentes posibilidades llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla. Zonas Belgrano y Mar del Plata. Consulta por los libros de la licenciada Alicia Croco. No cambies la salud por riqueza, ni la libertad por el poder. ¿Estás esperando la receta del día de hoy? Jorge Bondino, ¿qué tenemos hoy? Crepes saludables. Ingredientes: avena, 2 cucharadas soperas. Claras de huevo, 2. Leche, un chorrito. Palta media. Preparación: colocar todos los ingredientes en una licuadora o procesadora de alimentos. Luego, dividir la masa vertiéndola en una sartén de teflón. Dar vuelta el crepe y a disfrutar. ¿Te das cuenta cómo teniendo un poco de ingenio podés ir haciendo tu recetario favorito y mejorando tu calidad de vida? El mundo pertenece a quienes se atreven.
Mirá hacia adelante. El destino está en nuestras manos. Qué importante es conocer las propiedades de los alimentos. El tomate es rico en licopeno. Dos tomates medianos aportan muy pocas calorías, 22. El 95% del peso es agua. Tiene muy poco contenido en hidratos de carbono. Casi todos son simples, lo que le confiere sabor dulce. Presenta minerales como potasio, magnesio, vitaminas del complejo B, B1, B2, B5, vitamina C, ácido fólico, carotenoides, licopeno, que le da color característico al tomate. Dos cualidades que se destacan desde el punto de vista de la salud es el contenido en ácido oxálico, que con el calcio forman sales insolubles que precipitan en forma de sales o piedras renales. Sin embargo, su contenido en ácido oxálico es moderado, 5.3 miligramos cada 100 gramos de alimento. Es inferior al que tiene la lechuga, que es 17. Para quienes no tengan predisposición especial, pueden consumirlo. La otra cuestión es la riqueza en licopeno, que tiene propiedades antioxidantes. Consumir 10 o más tomates semanales contribuye a reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer, especialmente de próstata, de páncreas, pulmón y colon. Según datos del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, el 20% de la población de hombres mayores a 50 años desarrollarán cáncer de próstata y las autopsias revelan que 100% de los hombres con más de 80 años tenían cáncer de próstata. Un estudio de la Universidad de Harvard con casi 48.000 hombres de 40 a 75 años de edad demostró que los hombres que ingieren 10 o más comidas por semana con alimentos ricos en licopeno, ya sea ensalada de tomate, a través de pizza, jugo de tomate, etc., disminuía en un tercio el riesgo de contraer cáncer de próstata. El organismo absorbe mejor el licopeno cuando este procede de alimentos elaborados a altas temperaturas. Hay que tener en cuenta que el tomate, cuando está cocinado, presenta mayor porcentaje de licopeno que al estado natural. El tomate fresco contiene 3.1 a 7.4 miligramos de licopeno por cada 100 gramos de alimento. El tomate cocido asciende a 11.32 miligramos de licopeno por 100 gramos de alimento. También el licopeno retrasa el desarrollo de las enfermedades arteriales y la disminución del colesterol LDL. Qué importante es incluir el tomate en tu alimentación. Cuanto más tomate, menor porcentaje de enfermedades. Cocido te va a proveer más licopeno. Lo más importante de una enfermedad es nunca perder el corazón. Se ha comprobado que el consumo de cereales integrales puede influenciar favorablemente en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Se han realizado estudios que indican que aquellas personas que consumen 3 o más raciones de alimentos integrales por día tienen un menor riesgo, que va del 20 al 30% menos de padecer episodios cardiovasculares que aquellas personas que consumen estos alimentos en menor proporción. Aunque se le ha atribuido algunas sustancias presentes en los cereales integrales como la fibra soluble, el beta-glutano, el alfa-tocotrienol o la relación arginina-lisina, que son aminoácidos, entre otros, lo cierto es que no se conoce
con certeza el efecto favorable que se relaciona con la salud cardiovascular. Se piensa que puede ser debido a todos los componentes del grano que son responsables de esta protección. También se le atribuyen la prevención de enfermedades como el cáncer. Luego de analizar 40 estudios sobre el cáncer gastrointestinal, se constató una reducción de cáncer del 21 a un 42% cuando el consumo de los cereales integrales era elevado si se lo compara a un consumo bajo. En un informe que se publicó en dos revistas prestigiosas, se concluyó que la fibra dietética con gran probabilidad protege frente al cáncer colorrectal, aunque no se ha demostrado que protege contra el cáncer esofágico. En el informe no se encontró un dato que podría concluir con el grado de refinamiento que un cereal sea un factor que modifique el riesgo de cáncer. Sin embargo, sí se destaca una gran dificultad a la hora de evaluar el consumo de cereales integrales, ya que no hay una definición internacionalmente aceptada, y destacaron que se desarrollarán más extensamente más adelante. También se le atribuye mejorías en la salud gastrointestinal. La fibra de los cereales integrales absorbe agua, lo que aumenta el peso de la materia fecal y también el número de bacterias beneficiosas debido a la fermentación de la fibra y de los oligosacáridos. Al ser la masa de residuos de mayor volumen y más suave, aumenta el peristaltismo intestinal, es decir, la evacuación, aliviando el estreñimiento y previniendo la diverticulosis y diverticulitis. Diverticulitis es cuando hay inflamación y diverticulosis es cuando no existe inflamación de los divertículos. También los cereales integrales previenen la diabetes tipo 2. La fibra presente en los cereales integrales, a diferencia de la que conforman las frutas y las verduras, ejerce un factor protector ante el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. También se le atribuye a los cereales integrales que pueden ayudar a controlar el peso corporal. Personas que consumen granos integrales como parte de una alimentación sana tienen menor probabilidad de aumentar el peso corporal con el tiempo. Las dietas ricas en granos integrales se asocian a un índice de masa corporal y peso corporal menor, una circunferencia de la cintura más chica y también un menor riesgo de obesidad. Estos efectos pueden explicarse por la composición en fibra de los cereales integrales. La fibra favorece un enlentecimiento del vaciado gástrico. Esto se traduce en un retraso en la aparición de la ansiedad, es decir, que va a haber mayor valor de saciedad durante mayor tiempo. Y como consecuencia, da un menor consumo energético a diario. ¿Es beneficioso el consumo de cereales integrales para todos? Hay que tener en cuenta las características individuales a la hora de hacer una recomendación específica. En el caso de los cereales integrales, si existen determinadas situaciones que es mejor evitarlo, ¿en qué casos vamos a evitar? Diarreas, brotes agudos de enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, son algunos ejemplos. Por eso mismo, no hay que decir que un solo alimento favorece o no determinadas enfermedades. Hay que contemplar toda la alimentación y cada uno de los grupos de alimentos como para poder decir cuál es el alimento que ayuda a esta persona o no a preservar su salud. Muchas veces la solución para una enfermedad no son los medicamentos, sino la actitud del enfermo que ponga para la sanación.
¿Sabías que la cáscara de huevo molida aporta calcio? Te voy a dar un pequeño recurso. Cáscara de huevo molida. Tenés que hervir la cáscara de huevo en agua con algunas gotitas de vinagre y sal durante 5 minutos. Luego la vas a secar, la cáscara al horno, pero apagado. Cuando la sacás, recién ahí la molés y la colocás en un recipiente de vidrio con tapa. Antes de molerlo en molinillo y guardarla en un frasco de vidrio. Podrás usar a diario media cucharadita de las de té. La fina película adherida por dentro de la cáscara tiene un alto contenido en sílice, que es un mineral que favorece la fijación del calcio en el hueso. Tené presente que además debes realizar una alimentación basada en verduras, frutas y hortalizas crudas. No te olvides de completar con un plato sopero de verduras de hoja, elegir 4 sardinas que tienen mucho calcio, 4 cucharadas también de semillas de amapola. Tené presente este pequeño consejito si no querés consumir tanta leche o tanto queso. Te propongo que te suscribas a mi canal de YouTube Alimenta tu Vida con mayúsculas. También que me sigas en Instagram Alimenta tu Vida Oficial. Que te hagas fan de Alimenta tu Vida todo con mayúsculas. La idea es de que estemos juntos, vos y yo. ¿Para qué? Para que puedas aprovechar toda la información científica que te acerque. Para que vos también la puedas compartir con tus seres queridos. Y ahora te tengo que decir hasta la semana que viene y todos los días nos encontramos con el mismo programa de los domingos a las 20 horas. Y recordá, vos podés, pero tenés que querer.